Buenas noches, mis amados. Quiero darles un saludo desde acá, así un fuerte, fuerte abrazo, deseando en el Señor que pronto estaremos juntos, reunidos nuevamente como hermanos. Ahora los invito a que usted ahí sentado con su familia disfrute de este servicio que hemos preparado para usted. Incline ahí su rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos a ti, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti a entregarte todo lo que hemos preparado en el día de hoy. Esperamos que llegue a ti, Señor, como olor fragante. Te damos muchas gracias por todo y por todos, Señor Jesús, los que están viendo este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias. Amén. Salmo 24:9. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria. Me lo ofrece hoy. Rey del universo. Mi príncipe de paz. Revelándome los cielos. Gloria, su nombre es Cristo.
de gloria. ¿Qué tal si levanta sus manos en donde está y le dice una vez más? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Nuestra alegría, nuestro cántico. Vamos a celebrar. Yeah.
amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Amados, oremos por los diezmos y las ofrendas como una manera de agradecimiento al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias por ser un Dios bueno, maravilloso y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por todas las bendiciones que nos has dado en todos estos días en medio de esta pandemia, Señor. A pesar de las dificultades que podamos estar pasando, siempre has dado el alimento para este hogar, Señor, y todos los hogares de la Iglesia Esperanza de Vida y todos los que nos escuchan. Por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada hermano, a cada hogar, a cada persona que está escuchando en estos medios electrónicos, sus casas, sus alacenas, sus empleos, Señor. Y te pedimos que seas tú multiplicándolos al 100 por 1. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Y por eso, Señor, a ti te damos honor y gloria. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Iglesia, de parte de la familia Lozano, muchas gracias por estar tan pendiente de nosotros en esta cuarentena. Gracias a los pastores, a los líderes, a todos los hermanos que han ayudado a las familias en esta cuarentena. Nosotros, de parte de la familia Lozano, le damos muchas gracias porque la Iglesia ha estado muy, muy pendiente de nosotros. Gran bendiciones y muchas gracias a todos por estar pendiente de nosotros. Sí, que Dios los bendiga. Y de verdad que pues para nosotros la cuarentena no ha sido difícil, porque pues nosotros ya estábamos acostumbrados a vernos las caras todos los días.
mucha paciencia, mucho amor para pues, las parejas que no están acostumbradas. Yo sé que es difícil la convivencia, pero de la mano de Dios todo se puede y hay que aprender y acordarse cuando dijeron que sí, cuánto se aman y cuánto se quieren. Dios los bendiga y muchas gracias de verdad por sus bendiciones. Hemos sido muy afortunados de contar con una iglesia tan linda como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, los quiero mucho. Los extrañamos. Mis amados, los niños han preparado algo muy especial en el Día del Padre. Y para comenzar, entonces quiero leerles una porción del Salmo 128. Leo en favor de ustedes. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte de Sión. Amén y amén. Fortaleza. Esforzar. Lealtad. Ilusión. Zafiro. Dedicación. Imaginación. Amoroso. Delicado. Elocuencia. Liderazgo. Paciencia. Ayuda. Diligente. Responsable. Ejemplo. ¡Feliz Día del Padre! Amados, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y guarde vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, obvio, cada vez se escuchan más personas diciendo el amén. Qué bueno. Amén. Quiero saludarles de una manera muy especial, como dice mi esposita, abrazarles desde aquí y desearles la mejor de las bendiciones de Dios en este tiempo tan especial en el cual estamos ahora, que ya estamos saliendo de la pandemia, ya estamos saliendo de toda esa cantidad de confinamiento y cada día se normalizan más las cosas. Gracias infinitas a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y gracias infinitas a Dios por tenerlos a ustedes como miembros de la iglesia que se preocupan tanto por todos los hermanos, que se preocupan tanto por la iglesia. Gracias por estar pendiente de las predicaciones, de todo lo que hacemos dentro de la iglesia y sobre todo porque al estar pendiente de eso, sus oraciones se convierten en algo muy importante. Mil y mil gracias por eso. Bueno, vamos a la santa palabra del Señor. Todos hemos vivido el proceso del crecimiento y el proceso del desarrollo. Todos hemos pasado por el nacimiento, luego la niñez, luego la adolescencia o la preadolescencia, luego la adolescencia, la juventud, la vida adulta, y algunos de pronto estarán pasando, en este caso como yo, la vida ya hacia la vejez, hacia la tercera edad. Ese es un desarrollo normal del ser humano. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, como dice, o como nos enseñaron en esos primeros momentos que nos enseñaban en biología alrededor de esto. Cada etapa tiene una serie de características. Ustedes ven, por ejemplo, que la etapa de la adolescencia trae como característica un cambio de la voz, un cambio del cuerpo, un cambio hormonal, un cambio de todas las cosas que nos van a llevar al desarrollo final, cómo quedaremos ya en la vida adulta. Entonces nuestra voz comienza a volverse la voz que vamos a tener en la vida adulta, nuestros genitales pasan de ser de niños a genitales de adulto, nuestro cuerpo pasa a ser el cuerpo de niño hacia un cuerpo de adulto. Esos cambios se dan en todos los seres humanos, excepto pues que haya algún tipo de anormalidad o enfermedad. Pero todos pasamos por allí. De la misma manera, en la vida cristiana, tenemos también un crecimiento. Cuando entramos a la vida cristiana, nacemos para Cristo. Luego nos volvemos niños para Cristo. Y al final tenemos que madurar, como dice Efesios 4:13, tenemos que alcanzar la estatura de la perfección de Cristo. Ese crecimiento tiene que darse en la vida cristiana, tiene que desarrollarse. La misma palabra del Señor dice que el que comenzó la obra la perfeccionará, o sea,
Definitivamente todos tenemos que, si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente pertenecemos al cuerpo de Cristo, si verdaderamente somos salvos, tenemos que llegar a esa perfección. Y eso es lo que quiero que hoy analicemos. Eso es lo que quiero que hoy miremos. Y para eso voy a invitarlos a que abran la palabra del Señor en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a buscar, por favor, el verso 11, 12 y 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 11, 12 y 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Voy a pedirle el favor que ahí donde esté junto conmigo, oremos para que Dios nos hable a nuestro corazón. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, queremos darte gracias por esta palabra y queremos pedirte y rogarte, Señor, que en tu misericordia, oh Rey de los cielos, tú nos bendigas con la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo y que, Señor, nos permitas oír tu palabra, entender tu palabra y sobre todo, Señor, caminar en ella. Gracias por ella. Bendícenos para que la entendamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, he titulado la predicación, ¿eres niño o eres maduro? Y eso es lo que hoy queremos mirar. Si realmente seguimos siendo niños en la vida cristiana, que necesitamos todavía leche, o si ya comemos sólido, como decía el apóstol Pablo. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, creo que lo hemos repetido muchas veces, es una carta que generalmente lo que hace es mirar una serie de cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia que no eran correctas, algunas de ellas pecados que debían quitarse de la iglesia naciente en Corintios. En toda la carta el apóstol Pablo presenta el problema o presenta el pecado y presenta lo que debe hacerse para solucionar ese problema o para quitar ese pecado. Es lo que busca el apóstol Pablo con esta primera epístola a los Corintios, entonces, es que la iglesia toda entera pase de ser una iglesia niña a ser una verdadera iglesia adulta, una verdadera iglesia madura. Esta carta nos sirve a nosotros para que entendamos también lo que significa la madurez en la vida cristiana. Y por eso es tan importante que nosotros la estemos analizando. En esa primera carta, el apóstol Pablo está hablando entonces de una serie de cosas, por ejemplo, cómo se están dando unos pecados aberrantes, por ejemplo, cómo se está manejando la cena del Señor, cómo se están manejando los dones espirituales, etc. Llegamos entonces a este capítulo 13, y en esta hermosa y a veces dolorosa carta, lo que hace el apóstol Pablo en este versículo 13 es que va a hablar, en este capítulo 13, perdón, es que va a hablar específicamente de la preeminencia del amor, de la importancia que tiene el amor en la vida del cristiano. Pero para eso nos va a explicar específicamente qué es el amor y nos va a explicar cómo nosotros vamos creciendo paulatinamente en ese amor. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 13, del versículo 4 al versículo 8, va a escribir, por ejemplo, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, es decir, no es charlatán, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y a lo último dice, el amor nunca deja de ser. En ese orden de ideas, el apóstol entonces nos va a presentar esa preeminencia del amor y nos invita a que maduremos en él.
Entonces, voy a hablarles de esto y voy a mostrarles cómo en estos tres versículos habla de ese crecimiento que el cristiano debe dar en todos los aspectos, pero principalmente en el amor. El primer punto que quiero tocar en el día de hoy es que nosotros pasamos entonces por ese proceso de maduración. Dice el versículo 11 específicamente lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Como dije en la introducción, nosotros pasamos por un proceso de maduración y en la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Dice el apóstol Pablo que cuando nosotros éramos niños, jugábamos, juzgábamos, pensábamos y hacíamos las cosas de niño. Cuando entramos a la vida cristiana, nosotros hacemos las cosas que hace un niño espiritual. Eso es totalmente común en todos. Yo creo que todos hemos pasado, ninguno ha entrado a la vida cristiana siendo ya totalmente maduro, siendo ya totalmente experto en lo que es una verdadera vida cristiana. Todos tenemos que empezar a conocer a Cristo, todos tenemos que empezar a entender las diferentes facetas doctrinales, a vivir esos rudimentos doctrinales para luego ir madurando paulatinamente en el manejo de esas doctrinas. Vamos pasando por la etapa de conocer lo que es la oración. Venimos, la gran mayoría de nosotros, de rezar, mas no venimos de orar. Venimos de vivir una vida religiosa, no una vida verdaderamente cristiana. No sabemos con claridad para qué es el ayuno y aún muchas veces pasamos años sin saber específicamente para qué ayuna un verdadero cristiano. No sabemos qué significa el valor de la vigilia, sino que vamos aprendiendo paulatinamente este valor y todas estas cosas se van dando paulatinamente. Como todo ser humano, hay unos que crecen muy rápido y pasan muy rápido de niño a adolescente y de adolescente a juventud. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Hay gente que pasa muy rápido de niño a adulto espiritual. Pero igual que en la vida normal, hay muchos que lo hacen un crecimiento lento. Están por debajo de los perfiles de crecimiento y parece que no crecieran. Igual sucede en la vida cristiana. Encontramos hombres y mujeres que pasan tiempo sin un verdadero crecimiento. Tiempo siendo totalmente niños. De hecho, Pablo, acuérdense que también lo dice, que algunos todavía necesitan leche espiritual. Eso se encuentra frecuentemente en la iglesia. Personas que no son capaces de perdonar, no son capaces de ayunar adecuadamente, de vigilar adecuadamente, de orar adecuadamente, no entienden el por qué los cultos se empiezan con alabanza. Muchos ni siquiera disfrutan la alabanza porque creen que es una música que se pone para entretener. Hay músicos incluso que estando dentro de la alabanza, creen que la alabanza es todo un show musical. Y entonces hacen el show musical. No, la alabanza no es para hacer un show musical. La alabanza no es para entretener. La alabanza no es para que tú te sientas contento escuchando un ritmo o escuchando unas voces o escuchando una canción. La alabanza es para darle el honor y la gloria al que verdaderamente se la merece. Y algunos, y reitero, aún músicos, ni siquiera eso lo entienden. Cuando estamos hablando de una verdadera vida cristiana, vemos algunos que no perdonan y pasan tiempo sin perdonar. Algunos que no aman y pasan tiempo sin amar. Es más, algunos que no maduran en el amor y no maduran en lo que es expresar la misericordia, lo que es expresar la bondad, lo que es expresar la benignidad. Les cuesta expresar eso. Algunos, porque de pronto pueden tener algunos trastornos psicológicos, eso lo entendemos, pero muchos otros porque aún todavía no han entendido la verdad de la cruz y al no entenderla no desean hacer el cambio y mucho menos buscan hacer. No maduran en ese tipo de proceso. Por eso el apóstol Pablo nos dice muy claro aquí que cuando
somos niños, pensamos como niños y juzgamos como niños. Y obviamente el pensar como niño y juzgar como niño, estando en la vida espiritual, es hacer muchas veces, muchísimas veces, lo incorrecto. Dios sabe perfectamente quiénes están madurando lentamente porque su capacidad intelectual no les permite. Dios sabe perfectamente que hay personas que entienden muy lentamente todas las cosas. Eso lo entiende Dios y a esas personas les permite madurar a esa velocidad. Pero también sabe Dios que hay personas que pudiendo madurar mucho más rápido no lo hacen y entonces se retrasan voluntariamente en el crecimiento. Y eso podríamos decir que Dios intentará para esas personas que maduren a una velocidad mucho más acelerada, pero para eso tendrá que tratar directamente con el corazón de ellos. Algunos viven el amor como lo viven en el mundo, como lo vivieron y lo experimentaron en el mundo. Algunos entran a la vida cristiana con dolores desgarrantes de un amor sufrido, de un amor no valorado, de un amor olvidado, de un amor trastornado, y no buscan aprender el verdadero amor a través de Cristo. Entonces, si no aprendes el verdadero sentido del amor en la vida cristiana, no vas a entender por qué es importante perdonar y no vas a entender tampoco lo que significa la benignidad, la bondad y la misericordia, precisamente como fundamento de ese amor. Así que es importante que tú entiendas en esta primera parte en qué momento estás de tu vida cristiana. ¿Sigues siendo todavía un niño con rudimentos de niño, con pensamiento de niño en la vida espiritual? ¿Has madurado porque te has preocupado en estudiar la palabra y practicar la palabra? ¿Has madurado porque has ido aprendiendo y has permitido que el Espíritu Santo te moldee o definitivamente no lo estás haciendo? Mire que el segundo punto en el versículo 12, Pablo dice que es necesario que nosotros maduremos, pero para hacerlo necesitamos conocer. Versículo 12 dice la palabra del Señor, escribe el apóstol Pablo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mire lo que dice Pablo. Ahora conozco oscuramente. Nosotros no estamos en el cielo. No estamos en el cielo. Obviamente que no estamos allí. Obviamente que en este momento nosotros podemos decir que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, pero no lo sentimos en nuestra vida normal. No estamos viendo a Cristo en su plenitud. No estamos viendo la Trinidad en su plenitud. No estamos viendo el amor de Dios en su total plenitud, en su dimensión total. No estamos viendo a Dios cara a cara. Lo veremos cara a cara. Sentiremos la plenitud de su amor. Sentiremos la plenitud de Cristo, la plenitud de la Deidad, la plenitud de la salvación. Eso lo viviremos cuando estemos en el cielo. Pero ahora, la única manera que nosotros tenemos de entender todo esto es a través de dos cosas. Número uno, de la vivencia experimental que tenemos cuando nos encontramos con Cristo, cuando tenemos momentos con el Espíritu Santo, llenura, cuando tenemos tiempo de intimidad con Dios a través de la oración y cuando nos dedicamos juiciosamente a estudiar la palabra de Dios. Yo les he dicho muchas veces, no se trata de leer toda la Biblia y no practicar nada. Se trata específicamente de leer y practicar, así sea un versículo, pero es fundamental. Es más importante solo conocer un versículo, pero prácticamente, que conocer toda la Biblia y no hacer absolutamente nada con ella. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que vamos a conocer cuando lleguemos al cielo, pero el conocimiento de ahora, si bien es un conocimiento todavía algo velado, lo estamos viendo como en un espejo. Empieza a verse alguna cosa de claridad. Para eso, obligatoriamente, tenemos que ir haciendo, como les decía,
vivencialmente la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que ir, si la palabra nos dice perdone, experimentando el perdón. Así sea inicialmente un perdón, digamos, rudimentario, pero aprendemos a ir diciéndole a nuestro corazón, perdona. A nuestra mente, esa persona ya está libre, porque yo ya solté ese amarre tan grande que tenía del no perdón. Le tenemos que ir diciendo a nuestro cuerpo que se vaya acostumbrando a que si ve a esa persona no reaccione, o con violencia, o con malas palabras, o con malas miradas, sino que lo haga con la dulzura, la misericordia y la bondad que debe tener. Vamos teniendo entonces un aprendizaje en el cual la palabra la leemos y la ponemos en práctica, la escuchamos y la ponemos en práctica. Y a medida que la ponemos en práctica, nos vamos volviendo cada vez más maduro. Como espejo, se nos van clarificando las cosas. Hay muchos tipos de espejo. Hay unos espejos que son totalmente oscuros. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote llegaba al lugar donde tenía que mirarse sus vestiduras, él no tenía un espejo como lo tenemos nosotros hoy. Tenía una cosa de bronce en el cual podía verse, pero no se veía tan claro como en el espejo que nosotros tenemos hoy. Hoy tenemos espejos pequeños, medianos y grandes. Si tú quieres mirar verdaderamente todo tu cuerpo y examinar cómo estás vestido y examinar muchas partes de ti, pues vas a utilizar un espejo enormemente grande. De esa misma forma, si yo quiero ver la vida cristiana, busco un espejo que me muestre claramente quién soy. Y no hay mejor espejo que la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, me va mostrando si voy madurando o no voy madurando, si voy alcanzando esa madurez y si estoy o no obedeciendo. La palabra del Señor me reargulle, la palabra del Señor me instruye, la palabra del Señor me guía. El poder del Espíritu Santo hace de que entendiendo la palabra, yo empiece a caminar en ella. Como nos dice el apóstol Pablo en este versículo, nosotros ahora conocemos en parte, pero conocemos en parte porque tenemos el poder del Espíritu Santo y porque tenemos la palabra de Dios. ¿Cuándo conoceremos la plenitud? Cuando estemos al frente del Señor, cuando estemos en el cielo, cuando veamos cara a cara a Dios. Allí entonces todo nuestro ser, cuerpo, que ya no será un cuerpo mortal, sino inmortal, que ya no será corruptible, sino incorruptible, el alma y el espíritu se juntarán para que nosotros podamos vivir esa plenitud. Y allí entonces veremos el total poder y la total acción, no solamente de la obra que hizo Cristo en la cruz, sino de la obra que hizo el Espíritu Santo a través de la palabra para todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que permitir que esa palabra y que ese Espíritu Santo hagan la obra en nosotros. Si no, nunca vamos a madurar. Ahora, es importantísimo que nosotros tengamos tres elementos. El tercer punto que tengo que tratar aquí es que el apóstol Pablo dice que queda al final ya tres cosas. La fe, o sea, el creer verdaderamente que este es el camino, la verdad y la vida. La fe, que es valorar verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Es la fe de conocer profundamente a Dios. Es ese pistis, fe, que significa el conocer que Cristo murió por nosotros y que nosotros amamos a Cristo y vamos a seguir con él tomado de la mano para llegar al cielo. Es la esperanza de poder decir que ahora estamos sentados en los lugares celestiales, pero que mañana estaremos ya no sentados, sino verdaderamente viviendo esa experiencia con Cristo, esa experiencia con el Padre, esa experiencia con el Espíritu Santo en el cielo, que es la salvación. Pero esa esperanza y esa fe nos van a llevar a entender la palabra del Señor cuando dice en Hebreos 12:2 que tenemos que tener nuestros ojos en la tierra puestos en Jesús, el que fue el autor y el consumador de la fe. Nosotros tenemos que entender que precisamente es por esa esperanza que podemos decir estoy sentado en los lugares celestiales
juntamente con Cristo, como nos dice Efesios 2:6. Entonces, en ese orden de ideas, la fe y la esperanza me hacen caminar correctamente, me hacen aprender lo que tengo que aprender, me hacen practicar lo que tengo que practicar. Pero dice el apóstol Pablo, el mayor de ellos es el amor. Ahora, ¿por qué de esta trilogía el amor es el más importante? Escuche, por favor. Si amamos a Dios, no queremos separarnos de Él. Si amamos la cruz, no queremos bajarnos de ella. Si amamos a los hermanos, no queremos hacerle daño a ellos. Si verdaderamente nosotros amamos a nuestros hermanos, no queremos ni lastimarnos, ni tampoco deseamos que se pierdan. Si amamos la obra de Dios, no queremos que se deteriore. Si amamos verdaderamente la obra de Dios, queremos que esta obra de Dios, a esta obra de Dios vengan los que quieren servir verdaderamente. Si deseamos por amor esta obra, pues lo que deseamos es que crezca y entonces nos volveremos unos evangelistas que estamos buscando personas que vengan a conocer de Cristo. Si nuestro amor está centrado verdaderamente en Cristo, deseamos ardientemente ser imitadores de Él. He ahí entonces por qué es tan importante el amor. La fe me permite conocer, la fe me permite creer, la fe me permite saber si este camino es verdadero o no. La esperanza me permite sentarme allá en los lugares celestiales. Pero el amor me hace vivir no solamente para Dios, no solamente para los hermanos, sino también para la obra de Dios en la tierra. Es por eso la importancia que tiene el amor. El amor, entonces, nos dice lo siguiente. Si yo verdaderamente amo, entonces sufro. Si yo verdaderamente amo, entonces no envidio. Si yo verdaderamente amo, entonces no charlo. Pero he aquí, si yo no amo, si no hay amor, si yo camino en este camino sin amor, entonces yo no sufro nada por Dios. Nada. A mí no me importan las cosas de Dios. Que pase lo que pase en las cosas de Dios. No somos benignos con casi nadie. No vemos al otro como verdaderamente necesitado de Cristo. El poco amor nos vuelve envidiosos y empezamos a querer y desear lo que otro tiene, el ministerio que otro tiene. Nos volvemos entonces jactanciosos o charlatanes. Nos volvemos entonces personas que se envanecen con lo que tienen, lo poquito que tienen. Saben predicar un poquitico y creen que son los mejores predicadores del mundo. Tienen algún grado de liderazgo y creen que son los mejores líderes del mundo y que necesitan estar siendo reconocidos. Cuando no amamos verdaderamente a Dios y cuando no amamos a nuestro hermano y cuando no amamos la obra, empezamos a hacer lo indebido. Empezamos entonces a buscar ganancias por lo que realizamos dentro de la iglesia. Nos irritamos cuando nos invitan al culto, al ministerio, cuando nos hablan todo aquello que sea tocante a las cosas de Dios. Guardamos rencor en nuestro corazón contra nuestros hermanos y aún contra Dios. Actuamos injustamente y perdemos el rumbo de la verdad. Dejamos de sufrir, dejamos de creer, dejamos de esperar y dejamos de soportar. El amor se pierde y cuando se pierde el amor, se pierde el rumbo dentro de la vida cristiana. Entramos entonces en oscuridad y nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, entra entonces en las tinieblas del infierno. Es por eso que algunos definitivamente se retiran de la vida cristiana. Han vivido un tiempo de alegría, de gozo con el Señor, pero al perder totalmente el amor, entonces se pierde totalmente el rumbo y se pierde totalmente la salvación. Por eso Jesús dice en Apocalipsis, arrepiéntete de no tener tu primer amor, porque el amor se convierte en algo fundamental dentro de la vida cristiana. El apóstol Pablo termina esta porción entonces diciéndonos que el amor es el mayor de todos los sentimientos. Que el amor
es el que nos permite albergar en nuestro corazón todo el tiempo a Dios, a los hermanos, a los no hermanos, a los enemigos y a la obra de Dios. Es por eso que es tan importante entonces el amor. Es por eso que es tan importante que aprendamos a madurar en el amor. Es por eso que es tan importante que aprendamos que el primer mandamiento dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y que el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es el amor el que nos va a mantener caminando rectos dentro de este camino. Yo quiero preguntarte, ¿estás verdaderamente madurando o sigues siendo un niño espiritual? ¿Amas profundamente y crees que ese amor ha madurado lo suficiente como para ya sentirte un verdadero cristiano, practicante de todo lo que significa el amor en la vida cristiana? ¿Estás maduro o sigues siendo verdaderamente un niño espiritual? Es hora de que reflexionemos sobre esto y que nos preguntemos una y otra vez si nosotros le estamos sirviendo verdaderamente al Señor, madurando como tenemos que madurar. ¿Eres un niño o eres maduro? Quisiera que todos respondiéramos que hemos empezado a madurar en la vida cristiana, pero sé que eso no es así. Así que yo te pido hoy que te presentes con sinceridad delante del Señor y que expongas delante de Él tu dificultad para madurar y que le pidas que te ayude a madurar en esta vida cristiana. Ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro y que oremos para que el Señor nos guíe en este camino. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, hoy quiero pedirte y rogarte, Señor, que tú nos ayudes de una manera especial a madurar en este camino. Señor, ayúdanos a entender la importancia de amar, la importancia de perdonar, la importancia de conocerte, la importancia, Señor, de tener una fe que día tras día, Señor, madure. La importancia, Señor, de ir alcanzando la estatura del varón perfecto. Señor, ayúdanos para que todos los días, entendiendo esta importancia, luchemos contra todo aquello que impide que nosotros vamos madurando. Señor, te rogamos que quites aquello que nos impide esa maduración y ese crecimiento. Te suplicamos que pongas aquello que necesitamos para poder ser maduros. Te pedimos y te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo nos hable ahora mismo a nuestro corazón y nos haga entender, Señor, la importancia de madurar en tu camino. Gracias porque te necesitamos, Señor. Gracias porque ahora podemos reconocer en qué momento estamos de nuestra vida cristiana. Gracias porque tu poder, el poder de tu Espíritu, todavía se mueve en medio de nosotros. Porque el poder de tu Espíritu está sobre nosotros para que nosotros maduremos. Señor, por favor, no nos dejes inmaduros, no nos dejes niños tomando leche espiritual. Ayúdanos a madurar. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por todo lo que ustedes están haciendo, las oraciones. Ahí va el beso de la pastora. Que Dios les bendiga grandemente. Chao, chao. Bueno, mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Compártela con sus familiares o a aquella persona que usted cree que puede ser de utilidad, enviándosela precisamente y compartiéndosela. De todos modos, que el Señor me los bendiga y nos veremos la próxima semana.